Las preocupantes imágenes que nos dejó la lesión de Gavi en el partido de España contra Georgia han confirmado los peores presagios sobre la lesión del jugador del FC Barcelona. Después del partido veíamos a Gavi con muletas abandonando el estadio. Las imágenes no eran alentadoras, sino que al contrario eran muy preocupantes y el Barça ha confirmado de manera oficial lo peor. Gavi tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, los catalanes anuncian que tiene una lesión asociada al menisco externo. Dos lesiones en una y Gavi tiene que entrar al quirófano para ser intervenido. Después de la operación se establecerán tiempos de recuperación, pero todo apunta a que por lo menos lo que queda de temporada Gavi no volverá a jugar. Pero detrás de toda desgracia queda algo positivo. El mundo del fútbol se volcó a dar un respaldo total a Gavi. Compañeros y rivales en la Liga Española escribieron mensajes de aliento para el joven jugador del FC Barcelona, que atraviesa uno de los momentos más complicados en su corta carrera como futbolista profesional. Los mensajes van desde Ronald Araujo, su compañero, hasta Dani Carvajal, que ha dejado de lado la rivalidad y le ha escrito este tremendo mensaje a Gavi en las redes sociales. En fin, los mensajes no faltaron de apoyo para Gavi. Equipos como el Cádiz, Valladolid, Real Sociedad y jugadores como Morata, Asensio, Ansu Fati, Iniesta, Rafinha, Sergi Roberto, Pedri, Jesús Navas, en fin, cientos de mensajes para Gavi en su momento más complicado. To protect your soul.